Hoy hicimos la presentación oficial ya de la actividad del Festival Internacional de la Canción de la Amazonía, donde hemos expuesto lo que va a ser este festival, buscando descubrir valores locales, regionales y nacionales, pero también que se convierta en una vitrina para el turismo, para la cultura, el arte de Loreto. Entonces, tenemos una gran tarea como pueblo loretano y sobre todo los que estamos organizando y auspiciando este evento, de que las cosas salgan bien para demostrar que los loretanos sí podemos y somos capaces de entregarle al mundo una organización del que pensamos desarrollarla. Es una gran verdad, pero también lo que nos decían sobre las pistas. Mira, Dios mío, 6 semanas no vamos a poder hacer, pero dice algo que maquillarle, ¿verdad? No, no va a ser un maquillaje, vamos a hacer lo que estamos haciendo. Solo que sí tenemos ya previsto iniciar en el mes de septiembre 17 cuadras en la carretera y en algunas calles más que suman un total de 55 cuadras más que vamos a mejorar la ciudad de las 300 y tantas que ya lo hicimos anteriormente. Este evento se va a desarrollar en el estadio, ¿verdad? Sí, así es, en el estadio. Es un anuncio que se va a remodelar. ¿Cómo queda ello? No, va a continuar, la remodelación empieza, ¿no? Pero el tema de la cancha no lo vamos a tocar, porque eso va a ser la remodelación final. Porque si lo remodelamos primero, va a ser afectado porque ahí se va a poner sillas, se va a poner otros elementos que van a ayudar al desarrollo de la actividad. Por lo tanto, está todo previsto. Gobernador, la carretera Santo Tomás todavía no está culminada. ¿Por qué se ha apresurado en entregarla? No sé por qué no está terminado, pero yo sí sé que ya está terminado. El equipo técnico ya ha recibido. Lo que pasa es que, a ver, hay cosas que definitivamente no contempla el expediente, ¿no? Hay gente que está reclamando porque quedó abajo. Eso es producto de un crecimiento desorganizado. Si tú te vas, por ejemplo, a la carretera Cabo López, te vas a dar cuenta que las casas que quedan 2 metros abajo. Lamentablemente nosotros tenemos que seguir un nivel. No se trata de afectarle a nadie, pero es una realidad del crecimiento totalmente desorganizado, sin planificación. Y lo que es más, los que hoy están piteando han sido invasores. Y esas son las consecuencias. Pero le falta una capa todavía, por ejemplo, en la entrada y en algunos tramos más de la carretera. Eso ya, digamos, está desestimado, no se le va a dar otra capa. Hay una zona donde sí no se ha recepcionado, que es al inicio, pero de Santa Clara, ¿no? Ese es como 20 a 30 metros que van a ponerle una capa más. En realidad no está mal, está terminada. Lo que pasa es que la gente prefiere ver que brille el asfalto y no ver las piedrecillas, cuando eso le da mayor garantía, mayor durabilidad. Bueno, gobernador, en el tema de los invasores de Quistococha, tenemos entendido de que desde el 6 de junio se ha solicitado el desalojo y que la policía ha pedido 25 mil soles a usted directamente, usted ha conversado con el general. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que ha pasado? No, el general no conversa ese tema, sino con el coronel, ¿no? El equipo que está viendo ese tema. Sí nos ha pedido un monto para que puedan movilizarse. Yo estoy sorprendido. Nosotros tenemos muy buena relación con la policía. Es más, como usted sabe, les hemos apoyado. Le paran donando motos. Sí, y le más que los Uber. Y les vamos a donar walkie-talkies, por ejemplo, radios, ¿no? Porque, fíjate, la policía tiene 4 walkie-talkies. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que tú marques el celular, el choro ya se ha alargado. Pero un boquito que tiene señal abierta permanentemente. Solo aprietas un botón y estás en comunicación con el otro. Entonces, eso necesita para seguir mejorando la lucha contra la criminalidad. Y todo ese apoyo que ustedes le han dado a la policía, ¿no han considerado para este apoyo que ustedes como institución necesitan para desalojar? Porque mientras más días estén esos invasores, más cuerpo echa, digamos, diría. Sería bueno preguntarle al general o al policía, ¿no? Pero eso es un tema de ellos, pues, ¿no? Es un tema de ellos. Ayer salieron a protestar los que tienen grifos en la ciudad de Quito porque está desabastecido. O sea, quedamos desabastecidos. ¿Qué es lo que está pasando con refinería? ¿Por qué no se ve este tema también del combustible aquí? Somos quienes tenemos petróleo, estamos sacando el subsuelo, pero, Dios mío, estamos desabastecidos.
podemos quedar esto, imagínate, pues una ciudad de combustible. Nosotros hemos enviado ya un documento hace 2 semanas atrás al ministro de Energía y Minas, justamente previendo esa posibilidad. Pero esto parece ser que es un fenómeno mundial. Mira, ustedes conocen que hemos estado en Leticia hace poco. Y si ustedes se dan cuenta, en Leticia todos los grifos hacen cola en estos momentos porque hay desabastecimiento mundial de petróleo. Y lamentablemente el Perú solo produce un promedio de 45 mil barriles y tiene un consumo diario de 250 mil barriles. Los colombianos producen 600 mil barriles diarios, ¿no? Y están desabastecidos. Entonces, ese es el fenómeno mundial. ¿Pero qué hacemos como autoridad? Ya nosotros hemos hecho la solicitud del caso, ¿no? Y justo vamos a tener una reunión de todos los gobernadores la próxima semana y vamos a plantear eso y muchas otras cosas más. ¿Se llama esto monopolio de repente? Bueno, hay algo de eso. Hay algo de eso, ¿no? Pero lo que pasa es que hay problemas de nivel mundial, ¿no? El transporte, el traslado, la subida de los precios del petróleo, la bajada del precio del petróleo. O sea, es tan difícil el momento que vive el mundo y en particular el país, que definitivamente trae esas complicaciones. Pero no es solo Loreto, no es solo el Perú. También es en gran parte del mundo. El gobernador, okay. Hace unas semanas hubo un problema con su sobrina Jennifer. Se decía que la casa en la que le estaban haciendo esta liposucción la había alquilado su hija Liz, que está postulando también como regidora. ¿Cómo les ha afectado eso a ustedes en el tema político? En el familiar, supongo que bastante, pero en el político. En lo político, ¿qué tenemos que ver en esas cosas nosotros? Mira, familiarmente sí. Yo lamento mucho porque la chica, Jennifer, es sobrina de mi esposa. Pero por lógica es mi sobrina. Ha estado trabajando incluso con nosotros ahí en la casa, en el gym, ¿no? Bueno, no avisó a nadie, ni siquiera su tía con la que tenía una relación permanente, ni su mamá, ni su papá, ni sus hermanos. Creo que nadie sabía, en realidad. Solo que ya supieron cuando ella estaba casi agonizante, le han llamado a una de mis hijas. Liz. No fue a Liz, fue a Mayra. Se confunden muchas veces. Liz Moira y es la segunda. Y es la que está postulando como candidata. Tesi Mayra es la primera. O sea, es Moira y Mayra, por ahí se confunde. Es Mayra la que es enfermera. Entonces, le han llamado urgente y ella, dejando de cenar, salió embalada porque le decían que estaba agonizando, se fue. Entonces, le vieron ahí y ya enfocaron ese tema. Ahí hay mala intención, pero no. Y eso está en investigación, supongo. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, yo lamento mucho que eso le quieran trasladar a otro plano, pero... Yo le pregunto nada más un poco, ¿no? Para deslindar. Entiendo tu curiosidad de periodista. Muchas gracias. Muchas gracias.